Hola, hola. ¿Alguien por ahí viendo el directo que pueda confirmarme que se escucha todo bien por ahí? Por cierto, si veis un poquillo de lag ahora es porque voy a ir informando por Twitter y eso ya que estamos en directo. O sea, bueno, ya sabréis que ha habido un gran problema al iniciar Rise of Iron, que se ha caído todo. Pero bueno, yo ya he estado de cola, ¿vale? Ya he conseguido entrar, gracias a Dios. Y bueno, aquí estamos. Esperemos que no me tire, obviamente. Y esperemos que todo el mundo se pueda unir cuanto antes. Por cierto, ya os digo que el lag que habéis visto ahora es porque estaba cambiando un par de cosillas. Saludos a Cajan, ya veo que vais llegando de nuevo. Por cierto, id invitando a vuestros amigos de vuelta. En breves empezamos. Y como veis, chicos, tengo un montón de paquetitos que voy a coger ya. Por cierto, ahora si veis un poco de lag, ya es lo último que veréis, ¿vale? Voy a publicarlo en YouTube, ya que veo que vais comentando que va todo bien. Y bueno, vamos allá. Ya veo que me han quitado el virus SIVA. También, no sé por qué razón, voy a comprobarlo ahora. Sí, lo siento por el lag que habéis visto, ¿eh? Mira, aquí me está saludando Iván. ¿Qué pasa, Iván? Saludos. Bueno, ahora voy a echarle un vistazo a los emblemas muy rápidamente, porque al volver a entrar después de la cola, me han quitado mi emblema del 7. El 7 por haber comprado la camiseta, ya sabéis, por haber comprado entre aquella semana. Bueno, no sé si muy bien si sabéis cómo se consigue, pero sí, vamos a ver qué ha pasado y a ver si lo tengo aquí. Debería, obviamente, porque como me lo hayan quitado, voy a asustarme. Debería estar aquí. A ver, colección. Mira, aquí tenemos los nuevos del señor del hierro, ahí los podéis ver. Pero a mí me interesa ir a por mi emblema. ¿Dónde está? ¿Lo han quitado? ¿Lo han quitado de circulación? ¿En serio? ¿What? ¡Oh! ¿What? Requisito. Aparentemente, pues ya no puedo tener este emblema. Vale. ¿Qué queréis que os diga? Es muy jodido por su parte hacer eso. Mira, lo voy a guardar aquí, ¿vale? Espero poder usarlo de verdad alguna otra vez. Es en plan, a lo mejor es porque no me carga, en plan, porque no carga bien los datos de la base de datos de Destiny. Es muy probable porque Destiny, o sea, Bungie está muy jodido, ¿sabes? Hoy que ha salido Rise of Iron, así que quizá es por eso. Por cierto, bienvenidos chicos a todos los que seáis nuevos aquí en el canal de Twitch. Y invitando a todos vuestros amigos porque ahora voy a empezar a recoger todas las recompensas que he guardado para ver si me daban algo, ¿vale? También tengo unos Engra. ¡Oh my God! Vale, tenemos una chispa de luz, ¿vale? Esto no me sirve. Oh, bueno, sí, de hecho me servirá para los otros personajes que tengo en la Play. Genial, tenemos un nuevo... ¡Oh, la Galahorn de Hierro, obviamente! Tenemos el Galahorn de Hierro. Vigilamus Noctu, nuevo emblema, está muy guapo. Y Claxon Galahorn, espérate porque tengo un millón de Claxons aquí repetidos. Aquí no tengo el de los poseídos, por cierto. ¿Y qué más había? Así el emblema. Vale, pues vamos a coger el emblema también. Un segundo, que hagamos espacio. Vamos a quitar este de aquí. No sé qué hago con este, en verdad. Ah, bueno, sí, es verdad, es la Play. En la Play no he hecho tantas cosas, ¿vale? No juzguéis mi grimorio, ¿vale? Por cierto, creo que voy a quitarme otro emblema por si me dan otro, ¿vale? Después, si me dan cualquier otra cosa, pues así la recibo. Bueno chicos, ya estamos en directo y invitando a vuestros amigos y como os digo, bienvenidos a todos los que seáis nuevos. Vamos a ver qué tiene Lord Shax. Creo que este es un paquete de crisol normal. Tenemos tres. Ah, vale, tres posibles, espérate. Vale, y aquí aparece todo lo que nos puede tocar. Aquí veis todas las nuevas armas. Genial, pues vamos a escoger. No sé si hay... No hay ninguna diferencia realmente, es en plan... Ah, sí, vale, croma, armadura y armas. Pues vamos a escoger... Armas, ¿vale? Vamos a empezar... No, de hecho... Venga, vamos con las armas. Norma de Antón, rojo eterno, genial. Y mira, tenemos una nueva aventura, la gloria de la vida. Ve al crisol y arrebátale la gloria a tus oponentes en supremacía, ¿vale? Y tengo este de esto. Ah, vale, este es el nuevo contrato que sustituye a todos los otros contratos, aparentemente. Así que genial. Ahí lo veis que es un contrato mucho más complicado de conseguir. Y las recompensas desconocidas probablemente es que te puede tocar un exótico, cualquier cosa de esas. Así que genial, genial. Y bueno, chicos, id comentándome qué tal. Bueno, obviamente mal. Sé que ha habido problemas con Destiny que os ha puesto en cola. A mí también me ha puesto en cola durante un buen rato. Y también estaba con Kralem. Pero es que a Kralem le ha pasado aún peores cosas, ¿sabes? O sea, ha tardado mucho en entrarle. Y de hecho, están en una cola de 300 y pico mil la última vez que me lo ha comentado. Estoy esperando a que me abra por Twitter también para después unirse. O sea, después se unirá, ¿vale? Pero bueno, tendremos que empezar solos de momento. Vamos a ver. Vamos a ir pillando las recompensas primero, obviamente. Y vamos a ver qué tiene esta para nosotros. Por cierto, acabo de recordar que puedo coger otro paquete de crisol. Acabo de... Bueno, luego iremos. Vale, vamos a pillar otra arma, venga.
Oh, ven, otra pistola, pero ¿cuántas pistolas van a darme hoy? A 3.35, 3.34. Como veis, está a 3.33. Lamentablemente, todavía no está tan alto. Bueno, vamos a guardar esto. Y bueno, vamos a ver las ventajas rápidamente. Parece, ¿no te parece? Bueno, tiene más posibilidades, como veis. Bueno, ya la, de hecho ya las iré mirando mejor cuando me vayan tocando. Aquí tenemos la galajón de hierro, que aparentemente habrá que infundir duramente. Y para utilizarla, aparentemente pone requisito galahorn del año 3. Galahorn del año 3, pues necesitamos la galahorn en sí para mejorarla, supongo. Vale, esto me lo voy a poner a 3.35. Este es mi perfil de la play, por eso no estoy alto, tan alto de puntos, chicos. Pero bueno, y ahora volvemos al crisol, porque tengo un contrato por ahí. Y con ese solo en contrato ya debería subir de nivel para poder coger otro paquetito. Y esta vez voy a coger armadura. Sube el volumen para escuchar las cinemáticas. Vale, ahora lo subiré bien pensado, chicos. Comentadme qué tal se escucha ahora, ¿vale? Para decirme más o menos cuánto lo subo. Y bueno, vamos para allá. También voy a pillar unos cuantos contratos de aquí. Después en el pico de Fellowinter habrán un montón. Pero mientras vamos, voy a coger algunos de PvE, supongo. O sea, jugaremos PvP, obviamente, pero como vamos a hacer el pico de Fellowinter y historia primero, pues le daremos a eso. Bueno, por si no lo sabéis, para conseguir la espada, ya se ha confirmado que se tendrá que completar la campaña. Eso es lo único que habrá que hacer para conseguir la nueva espada excepcional. Está muy, muy guapa. Y también está guay, no sé qué se consiga así. O sea, me... Obviamente me jode un poco que no sea tan difícil de conseguir, no le da tanta emoción. Pero bueno, la historia tampoco creo que sea tan fácil, supongo, no sé. ¡Oh, mira, una carcasa! Eso sí que me interesa, en verdad. Mira, 3.37, ya vamos subiendo, chicos, vamos subiendo. Las botas a 3.35. Bueno, en verdad molan estas botas. Me mola un montón el nuevo color que trae el crisol. Ahora no lo habéis visto bien con el shader, pero... Pero sí, me va molando. Y ahora vamos a abrir los exóticos, que debería tener algunos por ahí. Por cierto, bienvenidos a todos, chicos, todos los que seáis nuevos. Veo que hay muchos nuevos seguidores, así que saludos a todos, chicos. A ver, vamos a coger... espérate, necesito hacer espacio. Tengo la Vostok. Sí, de hecho, ahora... Bueno, de hecho, creo que me voy a guardar la Vostok porque intentaré hacer una buena guía sobre cómo conseguirla paso a paso. Y el primero, por si no lo sabéis, es desmontar la Vostok. Pero bueno, como os digo, lo miraré mejor después. Y ahora vamos a ver qué toca con los excepcionales. A ver si pasan de año. De hecho, los paquetes me han pasado de año, así que supongo que esto también. Vamos a echarle un vistazo, vamos a ver. 3.37, ya soy 3.35 de One, nada más salir la expansión. Ahora ya os digo, este es mi perfil de play, en la Xbox los tenía todos 3.35. Y vamos a ver si este sube un poco más, debería. 3.38, vamos progresando, chicos, vamos progresando. Esta supongo que la infundiré, no estoy muy seguro porque solo tengo un fragmento excepcional. De hecho, creo que mejor la borraré. De hecho, la voy a borrar de momento, ¿vale? Ya me volverá a tocar, tampoco me voy a morir mucho por ella, la tengo en la Xbox, ¿vale? Pero el fragmento me irá bien y pues por hacer el espacio ya ahí, ¿vale? ¿Qué queréis que os diga? El audio del directo está desincronizado, comentan. No creo que esté tan desincronizado. O sea, a veces como que se desincroniza un poco. He tenido problemas con este programa últimamente, desde la última actualización que tuve, ¿vale? Actualicé hace poco, pero no creo que esté desincronizado. O sea... Parece que va bien, que alguien más me lo comente. Quizás sí que está un poquito desincronizado, ¿vale? Decidme cuánto, más o menos. Pero creo que va bien. Oh, se están colando suscriptores en la escuadra. Nada, no hay problema, en verdad. O sea, iba a hacerlo con Kraven, ojalá estuviera. El pobrecillo está en la cola todavía. Esperemos que no le quede mucho para entrar. Pero bueno, vamos a hacerlo con el... Ya veis su nombre, ¿no? Y mira, ya se ha unido el otro. Mira, si no he tenido ni que invitarlo. De hecho, se ha unido súper rápido. Bueno, chicos, vamos allá. Por cierto, bienvenidos, como os digo, a todos los que seáis nuevos. Y preparaos, porque ya comienza. No os preocupéis que antes de empezar voy a preparar el audio. Voy a subirlo un poco más, ¿vale? Comentadme después si está muy alto, ¿vale? Espero que no esté muy alto. Y bueno, vamos allá. El rey de la montaña, la primera misión. Como ya comentamos un millón de veces en las noticias. Pero esta vez la vamos a vivir. Me callo. Después del colapso no había guardianes en el mundo. Solo había señores de hierro. Inmortales, sin miedo, luchamos para proteger a los supervivientes de una era gloriosa. No luchábamos solo para recuperar la gloria perdida. Los señores de hierro querían un futuro para la humanidad.
This is fucking epic, guys. Oh my god, look at this. Oh my god. No, ya lo hemos visto en el trailer, no voy a... Era solo por hacer un poco la gracia. Me comentasteis que esta quizá no era Efredith como yo comenté, porque tiene la ametralladora de Holder. Holder también es una mujer aparentemente cazadora, y tendría sentido. No, al revés, creo que era Titana. Pero como Efredith, o sea, como esa chica fue la última que vimos, pensé que era Efredith la que aparentemente desapareció. La verdad es que le dan bastante papel, bastante protagonismo aquí en la cinemática, así que yo creo que sí, yo creo que es Efredith, pese a la ametralladora que visteis. Parece, como veis en la armadura, que se estaba corrompiendo. Parece que, ¿veis? Parece que se estaba empezando a corromper. No me había fijado en eso en el trailer. Ahora que lo veo en Full HD, lo he apreciado más. Siento no poder hacer el stream a mejor calidad. No tengo el mejor ordenador ni el mejor internet ahora. Muchos conocen la leyenda. Me callo. Pero nadie sabe cómo murieron los señores de hierro. Para eso tendrías que haber estado allí. Para presenciarlo. Para recordarlo. Para entender que hasta los héroes mueren. Y que sobrevivir. So far me está encantando esta intro. Ahora soy el único centinela. Y mi vigilia es eterna. Hasta el día en el que ese mal despierte de nuevo. So epic. Los señores de hierro ya no están. Dios, ¿por qué es tan épico todo, tíos? Está lejos de terminar. Bueno, chicos, vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ver la historia. Cómo comienza toda esta infección. Voy a callarme también. La casa de los demonios ha resurgido. Están hurgando en los centros de investigación de la Edad de Oro. Esto no es un simple saqueo, es una misión. Al principio a la vanguardia no le preocupaba esto. No hasta que los demonios decidieron instalarse de nuevo en el cosmódromo. Los demonios están desplazando numerosos recursos a un área que lleva siglos en la oscuridad. Quizá parece lo normal en nuestro oficio. Pero lo más intrigante de todo esto es que el mismísimo Saladino ha dejado el estandarte de hierro para encargarse personalmente de la situación. Pero en vez de ir al cosmódromo, Saladino quiere que investiguemos un observatorio abandonado. Quiere en las montañas. Que investiguemos la cumbre de Fellwinter para reconquistarla y utilizar los conocimientos y la ventaja de ese lugar estratégico. Obviamente, claro, el espectro no nos entiende porque nosotros somos guardianes. En fin, vamos allá, ya comienza. Como veis, aparentemente hay una nueva amenaza que se está recomponiendo en las tierras pestíferas fuera de las murallas del cosmódromo. Y Saladino nos ha enviado a la cumbre de Fellwinter. El espectro no sabe por qué. Pero sí, vamos ahí a ver qué ha pasado. Obviamente están los caídos, bueno, ya sabéis. Por cierto, bienvenidos a todos, chicos. Espero que lo estéis pasando bien. Como habéis visto, no he hablado tanto en las cinemáticas, pues para no mezclar, obviamente, los audios y eso. Pero ahí me habéis comentado que sí, que había un poquito de desincronización a veces. O otros me comentabais que iba bien. Supongo que no se notará tanto. Y como a veces comento mucho rato sin callarme, pues acabo comentando después. Así que, en fin. Por cierto, no os mandéis callar y esas cosas, ¿vale? En los comentarios, portaos bien, tíos. Hoy es un buen día, es un día para pasarlo bien y para alegrarse. Los caídos han tomado la cumbre de Fellwinter. Mi equipo y yo vamos en camino. Necesito que asegures el observatorio. Bajo ninguna fucking circunstancia. ¿Vale? No bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna fucking circunstancia. Estoy excitado, chicos. Estoy hypeado. Lo harían 2.0 si no fuera porque la cámara sigue necesitando una actualización, como bien os comenté en varios vídeos. Tengo que jugarlo, no puedo verlo, adiós. Vale, chicos, si no os queréis spoilear, no os preocupéis. Pero aquí estamos con un par de suscriptores para comenzar con nuestra aventura.
si los caídos están avanzando hacia la cima. Su objetivo debe ser el observatorio Vostok. ¿Qué interés pueden tener los caídos en una base abandonada? Bueno, chicos, voy a hacer silencio mientras comenten cosillas, obviamente. Es mejor dejar enterradas. Al teleférico que vamos. Aquí estamos con Malechit. Vaya armaduras que traen para empezar. Bueno, son los shaders en verdad que impresionan tanto. Vale, chicos, pues vamos para allá. Y los dos además tienen el mismo casco. Parecen mis dos caballeros, ¿sabes? Que vienen conmigo. Yo también creo que tengo toda la armadura del estandarte puesta. Y si no la tengo, pues podría. No sé qué otras cosillas tengo por ahí. Vamos para allá. Por cierto, ¿qué precisión tiene este arma? Se me había olvidado que era tan precisa. Es decir, apenas tiene retroceso ni de esto. Yo no, ya me entendéis. Y bueno, aquí estamos. Estos son caídos normales, como veis no están infectados por SIVA ni nada. Son unos motherfuckers que estaban aquí haciendo lo que no tenían que hacer. A ver, ¿esto hay que activarlo o podemos entrar así por la ventana? Vale. Vale, pues aquí estamos en la primera misión, chicos. Sigue imitando a todos vuestros amigos. Y a pasarlo genial todos juntos. Vamos para allá. Viaje en teleférico. Este, la verdad, es de las partes que más me emocionaba de lo que he visto de la historia, ¿sabes? El viaje en teleférico, ¿sabes? Se ve guay. Siempre me mola viajar en cosas en los videojuegos. Ahora es cuando se cae el teleférico ese, ¿sabes? Y dices, oh, shit, quizá no debería haberme subido aquí. Quizá habría debido ir por ahí, caminando mejor. Con este recibimiento, no sé si podremos asegurar todo el observatorio. Hay un patio detrás del edificio. Si logras hacerte con el control de esa zona, podrás evitar que entren al Templo de Hierro. Al menos hasta que lleguemos nosotros. ¿Cómo? ¿Templo de Hierro? ¿Como el estandarte de hierro? Esto pesaba el espectro, ¿sabes? Concéntrate. Pero vamos para allá. Hay mucho en juego. Un poco de tiroteo desde teleférico. Oh shit, tío, no tenéis estas granadas así, joder. Me habéis cegado ahí. Es que estas granadas me molestan hasta en PvE, ¿sabes? A ver, no sé si disparar, es que... Siempre cuando estoy a punto de cargarme las torretas ya se ha pirado la nave, así que mejor voy a pasar. Oh shit, los tenemos a la izquierda. Vamos, chicos, por cierto, bienvenidos a todos los que vayáis llegando ahí al directo y invitando a vuestros amigos. Ya os doy las gracias por adelantado y a pasarlo genial todos juntos. La verdad es que me encanta este entorno, me encanta cómo han hecho las montañas, la nieve, el tipo de montaña, de hecho, me encanta. Se supone, supongo que será hierro, se supone que es la montaña de hierro. Bueno, chicos... ¡Oh, oh, shit! ¡Wow! Vale, vale, esta es la parte en la que nos bajamos del teleférico. Oh, por cierto, que se ve genial la nieve. Se ve muy guapa, en verdad, ese brillo que tiene. Se ve bastante real. No lo entiendo. Vamos para allá, vamos a hacer un poco de parkour. ¡Oh, shit! No ha protegido el templo. What the fuck? Espérate, no te mates, Wild. O sea, como que no he saltado antes cuando quería saltar. Tranquilos, tranquilos. Estoy vivo. Sí, chicos, algunos preguntan por ahí si hay que hacer fila para entrar. Pues sí, hay que hacer cola. Yo estuve haciendo cola un buen rato también. Al principio, de hecho, a las 11 hice un primer directo. Pero es cuando empezaron a ver los problemas con los servidores y tuvimos que esperar. Pero ahora ya estamos y esperemos que no hayan problemas de conexión. También espero, chicos, que vosotros consigáis entrar pronto también a Destiny. Mientras tanto, vamos a pasarlo genial aquí todos juntos. Por cierto, tengo que mejorar todavía esta subclase solar. Todavía la tengo que mejorar, me parece que... Bueno, de hecho, me falta poco para tener la ventaja que debería... ¡Oh, mira! Ya voy consiguiendo cosillas. Creo que no son pocos. Ah, bueno, de hecho, no. Esto es lo de Tekken, quien es verdad que no lo había hecho en la Play. Es verdad. Bueno, iba a hacer algo ahora mismo, pero se me ha olvidado. Es que comento muchas cosas y estoy muy hypeado mientras juego aquí. Por cierto, vamos a echarle un vistazo al entorno. Estamos altos. Oh, por cierto, ¿qué es eso? Bueno, se ven fueguitos por ahí, supongo que es como que indican el camino hacia el pico, hacia la cumbre. Y la verdad es que me está molando so far esta misión. Hay mucho parkour, me mola el entorno, ¿sabes? Cómo tenemos que movernos, cómo hemos combatido hasta ahora lo del teleférico. Pero todavía no hemos visto ningún enemigo SIVA. Todavía no sabemos muy bien qué hacen estos caídos aquí. Pero para eso estamos aquí, para investigarlo. Así que vamos a ver. Espera, vamos... Ah, sí, lo que quería echar un vistazo antes era ver si...
Bueno, ¿cuánto me falta para mejorar este? Falta poco para poder tener, ¿cómo era? Hijo del fuego, me parece, para poder resucitar. Es triste que no lo tenga todavía, pero es que en la Play obviamente no estoy tan avanzado como en la Xbox. En la Xbox sí que lo tengo todo super ready. Pero he querido empezar en la Play, como sabéis, hay algunas cosillas que hay exclusivas. También aquí tenía la Vostov, porque en la Xbox las había borrado todas. Por cierto, si tenéis la Vostov, guardadla, porque el primer paso para conseguir las piezas es eliminar la Vostov. De hecho, no hace falta, ¿vale? O sea, es para hacerlo antes, ¿sabes? Si no, la podéis encontrar por ahí, la primera pieza, randommente, que la dropee un enemigo. Pero si tenéis la Vostov original, la podéis descartar, o sea, la podéis desmantelar para que os dé la primera pieza que necesitáis para la aventura. Yo la tengo aquí para desmantelar, pero la guardaré para hacer después pues una guía más precisa, ¿vale? Si es que puedo, al menos ese primer paso lo grabaré bien. Y bueno, chicos, continuemos con esto. Espero que lo estéis pasando bien. Este es un gran directo, la verdad. Me lo estoy pasando genial con esta misión. Y mira que está siendo fácil hasta ahora. Mira, tenemos a Sepix perfecto de ahí. O sea, hasta ahora está siendo fácil, ¿sabes? Pero igualmente me lo estoy pasando bien. Un sirviente. Me encanta como el entorno, cómo se escucha todo el ambiente y los y no sé cómo hemos combatido hasta ahora, me lo estoy pasando bien. Hay algo raro en las lecturas de energía. No es de los caídos, pero está regenerándose. Vamos a por él. De hecho, no sé cómo vamos a hacerlo porque tiene una especie de escudo. Pero somos guardianes, tío. Estamos aquí para pensar cómo hacer esas cosas. ¿Dónde exactamente? Bueno, sí, mejor que nos guíe el juego porque... Saludos, chicos, a todos los que seáis nuevos. Si ese sirviente es lo que creo que es, las puertas del templo no van. Vamos por allá. Me parece que se acaba de caer el puto amo. No será tan amo por cayéndose de esa manera. Oye, ¿cuánto me falta? Tío, se tarda la vida en mejorar subclases, ¿eh? Hasta que no empiezas un nuevo personaje o algo, no te das cuenta de lo mucho que se tarda en mejorar un personaje. ¿A quién le está disparando? Ah, vale, está disparando a la puerta. Está intentando abrir la puerta. Pues bueno, vamos a demostrarle que no puede hacer lo que le dé la gana. Oh, Dios mío, sí. Ah, vale, parece que ya esté muerto. No. Supongo que se está regenerando, como bien habían dicho antes. Supongo que es como que acaban de resucitarlo y ya está liándola, ¿sabes? Ya Sepix se acaba de despertar y ya está liándola. Y supongo que sobrevivirá, ya que también ya confirmaron que habrá el nuevo asalto de Sepix Prime. O sea, bueno, Sepix Perfected, aquí lo tenéis. Así que supongo que el desgraciado escapará a este enfrentamiento. Lo que no va a hacer es entrar en el templo, eso seguro. Así que tira para atrás, Sepix, tira para atrás. ¿Cuál era la ligera que tenía? Ah, vale, no sé por qué tenía... En la Xbox sí que tengo todo lo del estandarte de hierro. Tengo un montón de cosas guays, en verdad. Como os digo, quería empezar en la Play, pues, porque también hay otro montón de gente que tiene la Play, en plan Kralin y esos. Y también quería empezar aquí, pero jugaré en la Xbox. También tengo Rise of Iron en la Xbox, ¿vale, chicos? Así que también haré directos en la Xbox. A ver, por cierto, ahí hay un espectro, voy a cogerlos, lo voy a enseñar. Acabo de verlo y acabo de recordar que ahí hay un espectro, míralo. Aquí está. Pero no lo podemos coger todavía. Todavía no lo podemos coger. Supongo que cuando se abra la zona social ahora, cuando acabemos la misión. Vale, cálmate un poco, Wild, y sitúate porque están llegando naves. Creo que estaremos mucho más seguros aquí. Por cierto, voy a probar la pistolita nueva esta de Future World Combat que hemos conseguido. Vamos a ver qué tal dispara. Es semiautomática, obviamente. Ah, vale, ya lo hemos hecho retirar, aparentemente. Ha sido emocionante. Bueno, voy a hacer silencio, probablemente hay una cinemática exacta, así que voy a hacer silencio. Nuevo trofeo. ¿Tantas molestias para colarnos en un viejo templo? Los lobos viejos. Esa frase ha sido muerden. Muy épica. Siro, ¿cuál es tu posición? Estoy sobrevolando el área para comprobar que esté despejada. Muy bien. What the fuck? El templo está a salvo. Ahora podemos. No se rinde. Siro, localízalo. He detectado. Espera. Múltiples impactos en la muralla, en el sector 17. Están atacando la red de sensores. ¿Saben dónde está la SIVA? Oye. Y así es como comenzó todo. Los caídos descubrieron los secretos de la cumbre de Fellwinter. Aparentemente han localizado Siva y ahora van a liarla con ella, ¿sabes?
En fin, me ha encantado esta primera misión, espero que la hayáis pasado bien vosotros también. Vamos a continuar, vamos a ver qué más hacemos, ¿vale? Tampoco quiero alargar mucho este primer directo, ¿vale? Haremos más directos. Pero bueno, vamos a ver qué más podemos hacer. Supongo que ahora iremos a la zona social, pillaremos contratitos. También voy a enseñaros el easter egg de saltos para los que no lo hayáis visto todavía. Vamos a ver, aquí tenemos... Bueno, tenemos algo ahí que recoger, supongo que bueno, lo recogeremos luego. Mira, de hecho, todavía no podemos acceder a la cumbre de Fellowinter, así que supongo que primero tendremos que hacer esta misión de aquí. La brecha en la muralla, encuentra el origen del mar ancestral. Y supongo que esto es como, pues, como empezó todo, ¿sabes? O sea, aquí nos mostrarán cómo comenzó todo. Así que vamos para allá, señores, vamos allá. Por ahí comentan que se jodió el audio del juego. ¿Con eso queréis decir que tengo que subirlo, tengo que bajarlo o que ha sonado mal durante un momento? Bueno, ya me lo comentaréis. Sí, me habéis comentado que está desincronizado el audio. Supongo que antes en lo que he comentado en la... ¿Cómo se dice? En la cinemática se ha notado más. Por cierto, ahora voy a hacer silencio. Lord Saladino, dijiste que los caídos sabían de la existencia de la SIVA, pero no encuentro nada en la base de datos de la vanguardia. Eso es porque me encargué personalmente de mantenerlo en secreto. Los registros están en el Templo de Hierro. Vale, pero si los caídos saben todo sobre la SIVA, nosotros también deberíamos, ¿no? Lo que tienes que hacer es... Saladino guarda muchos secretos. Y sí, bueno, algunos me comentáis que está bien, de hecho, antes también me comentáis que está bien, otros me comentáis que está desincronizado, otro dice muy atrasado. Y... pero, bueno, ahora mismo no puedo tocar eso. A ver, espérate un segundo, quizás sí que puedo ajustarlo. A ver, puedo un segundo. Vale, ya me comentaréis ahora qué tal va, ¿vale? Lo he cambiado. A ver si se ha cambiado. Sí, se ha cambiado. Así que ya me comentaréis ahora qué tal lo escucháis, ¿vale? Aguantad un segundo y ahora podréis apreciar si va más o menos atrasado, ¿vale? Intentad arreglarlo aquí en directo. Y si no se ha arreglado ahora, no os preocupéis que el próximo directo que haga estará arreglado. Igualmente, algunos me comentáis que no había tanto retraso, ¿vale? Pero ya debería estar arreglado, debería. ¿Por qué el espectro suena un poco más callado? Miedo. El queche gigante o lo que sea que haya pegado un bocado a esa muralla. No necesita que nadie le cubra. Nosotros somos sus guardas espaldas. Guardas espaldas. Genial, Walt. Genial. Bueno, chicos, vamos allá. Por cierto, bienvenidos a todos los que vayáis llegando nuevos. Espero que lo estéis pasando bien, los que ya lleváis un ratillo. Y invitad a todos vuestros amigos, obviamente, para que se unan a pasarlo bien con nosotros también. Y bueno, de nuevo, chicos, vamos a cruzar la muralla. Pero supongo que esta vez no saldremos por el mismo sitio. Tenemos vamos a ver. Que cruzar la muralla. Con la mayoría de Kells muertos, reunir a una flota como esta debe de ser casi imposible. Saladino, ¿habías mencionado una red de sensores? ¿Podemos usarla para determinar hasta dónde se extiende la ocupación? Vamos a encontrar a Sebix. O sea, estos caídos no importan. Bueno, de hecho, los snipers creo que a lo mejor sí que son un par de problemas, ¿eh? Oh, vale, ahora estamos entrando de nuevo en el cosmódromo. Vale, vale, o sea, got it. O sea, no estamos yendo a las tierras pestíferas ahora mismo estamos yendo al cosmódromo hibernal. Como veis, ya ha cambiado todo. Oh, Dios mío, se me había olvidado, de hecho, que había cambiado el cosmódromo entero también. Bueno, entero no sé, pero... probablemente, supongo esto... Ah, sí, estos son los bichos que están cortando los metales. De hecho, son los que cortan los metales. Os comenté que creía que es lo que hacían. Y aparentemente es lo que hacen, ¿sabes? No me había fijado en ese. La primera misión, chicos, ya la hemos hecho. Algunos ya la habréis visto, supongo. Si no la habéis visto, después podréis verlo en retransmisiones anteriores. Y también intentaré resubir el directo a YouTube, ¿vale? Para que pueda verlo, pues, la gente que no ha podido verlo aquí. Igualmente, en Twitch siempre podéis verlo en retransmisiones anteriores cuando acaban los directos. Oye, mucha gente se fue, tenías 86 y ahora 6, ¿cómo? Yo estoy viendo 146, o sea, lo tengo lagueado, o sea, como que no me carga tan rápido. No se me actualiza tan rápido eso a mí. Pero, no sé, me parece que sigue habiendo gente, al menos no para de comentar. Espero que lo estéis pasando bien, como os comento. Yo lo estoy viendo bien el directo, así que no hay motivo para irse.
Ah, bueno, por ahí estáis hablando también de que sigue habiendo cola. Espero que para, no sé, para dentro de unas horas ya no haya cola, simplemente que la gente no tenga que esperar. Porque me extraña mucho que los servidores de Destiny no sean capaces de aguantar tanta gente. No creo que hoy haya jugado más gente que nunca en toda la historia de Destiny. Podría ser, pero aún así me extraña, ¿sabes? Que no hayan aguantado de esa manera. Por cierto, bienvenidos, y si no puedo responder todos los comentarios es, bueno, porque hay muchos también y también porque estamos aquí concentrados. Voy a hacer silencio también cuando hablan. Well, me voy, sorry, me encanta el directo, muchos pero ya empezaré caídos, o me quedo que no podré ver tanto. Epics. Vale, chicos, bueno, los que, en este caso FabPlayer, si tienes que irte, espero que le hayas pasado bien y espero verte en el próximo directo. ¿Qué es esa? Estamos investigando esta estructura, estamos haciendo casi lo que hicieron en el directo hace tiempo. Detecto unas señales extrañas. Es como está lo que infectándolo. Las Epics, pero es como si esta cosa estuviera consumiéndolo todo a su alrededor. Esto es la SIVA. Con la directriz adecuada. Oh shit, no. Justo me doy cuenta mientras estoy bailando de que aparece una nave ahí, ¿sabes? Pues sí, la colmena. La colmena también se ha dado cuenta de que han despertado a SIVA. La colmena tiene sus informadores. La colmena está enterada también. No somos los únicos que se han dado cuenta de esto, aparentemente. Bueno, chicos, prosigamos. De hecho, creo que vamos a pasar un poquito de estos de aquí, porque parece que estos son los típicos enemigos de patrulla. Y como ha dicho Saladino, vamos a centrarnos en Sevix Prime, que es la amenaza que... Por cierto, ah, no, no, no me he equipado la nueva Sparrow, todavía me estás vacilando. Mira, aquí está. Todavía no me la había equipado, así que vamos a echarle un vistazo. Vamos a probar también el nuevo claxon. Vamos allá. Aquí tenéis la Hallerwing, chicos. Y a ver el claxon. Ah, no recuerdo cómo se activaba. ¿Cómo se activaba el claxon? Sinceramente, ahora no lo recuerdo. Estoy pulsando todos los botones. Vale, no, este no era. Vale, era la B, joder. He pulsado todos los botones y este el último, ¿sabes? Vale, bueno, ahí lo tenéis. Ahí tenéis a la Hallerwing. La verdad es que es bastante rápida. Bueno, se ve rápida. Más que las que hemos visto hasta ahora. Y ahora sí que estamos entrando en la zona que no querían investigar en aquel directo. No sé si la recordáis. He perdido todas las... Vamos allá, bueno, hay que destruir esto, obviamente. Vamos para allá. Esta es, sí que vamos a explorar esta nueva zona. Así que... con la calma también. Pero vamos a prestar atención. A ver si vemos alguno de los nuevos clusters también. Y bueno, chicos, como os digo, os repito, espero que lo estéis pasando bien. Yo estoy... bueno, estoy bien concentrado aquí, me lo estoy pasando genial con el nuevo DLC. Espero también que pronto arreglen lo de los servidores. Y como os digo, continuad invitando a vuestros amigos. Como os digo, gracias de nuevo por todo el apoyo que dais siempre en todos los vídeos y en todos los directos. El sensor está demasiado dañado para arreglarlo. Y continuemos pasándolo bien. Podemos sacar... por cierto, lo siento si a veces hablo por encima, ¿vale? A veces no me doy cuenta de que están hablando porque comento mucho. Hazlo. Bueno, vamos para allá. Ya están aquí los caídos simbiontes. Pero ¿cómo puñetas han llegado aquí? ¿Se han teletransportado? No me he fijado muy bien, si os digo la verdad. Bueno, estos están llegando por ahí. Las nuevas granadas. Alterados o no, necesitamos... Cálmese, vándalo, cálmese. Dios mío. Tranquilo. No sabía que iba a empezar a darme tan duro ese con las espadas. Vale, tira para atrás con mi luz directa. Por cierto, utilizo este arma porque me la acaban de dar, ¿vale? Esta 337 es el arma más alta de luz que tengo de momento. Tira para atrás. Bueno, se ven un poquito más duros que los caídos normales. Se ven más activos y menos pasivos que los otros enemigos. Este es un... Dios, ¿cómo se teletransporta ese desgraciado? No sé si ha sido lag o es que se teletransporta así, pero... pero bueno, están guays estos nuevos enemigos. De momento. Ya nos cansaremos de ellos, supongo que en la incursión, cuando no seamos capaces de acabar tan rápido con ellos. He sacado lo que he podido de los registros del sensor. Bien hecho. Pero todavía tenemos que ocuparnos de Sepix.
Ya no necesitamos al sirviente, Shiro. He visto lo suficiente para entender. Los caídos han... Y bueno, chicos, aquí habéis tenido la segunda misión de Rise of Iron. Ahora sí, me parece que también haremos la tercera, o si nos deja ir a la cumbre de Fairwinter, por si le echaremos un vistazo. Como os digo, no quería hacerlo muy largo, pero en verdad llevamos 36 minutos, no es que llevamos tanto. Y bueno, chicos, vamos a continuar con ello. A ver qué comentáis por ahí. ¿Se consiguió la Halarhorn? Pues sí, chicos, tengo la Halarhorn de hierro, pero no puedo utilizarla todavía. Me pide el requisito de la Halarhorn de... la Halarhorn del año 3, es decir, tendré que conseguir la Halarhorn y completar su aventura. Y después utilizar eso como ornamento, supongo, para infundirlo. No sé muy bien qué haré con ello, porque como veis, voy a enseñaroslo un momento, tiene nivel 3, así que quizá necesita un ornamento o algo para... para mejorarla. Bueno, ornamentos de hecho no, pero quizá infundirla y todo eso. Pero sí, ahí la tengo. Y podemos ver las ventajas y eso. Ahora le echaré un vistazo más de cerca a las ventajas. Y... ¡oh, mira! Ya podemos ir a la cumbre de Fairwinter. De hecho, tenemos que ir. Así que vamos ahí. Os voy a enseñar el easter egg de saltos rápidamente. Pillaremos los espectros. Os enseñaré dónde está el cluster y eso. Y veremos a ver cuáles son los nuevos contratos y aventuras que podemos recoger ahí. ¿Alguien sabe cuánto sale Rise of Iron? ¿Con cuánto? No sé si te refieres ya al precio o a cuándo sale, ¿sabes? O sea, salir ya ha salido, como veis. ¿Alguno de aquí compró la expansión en game? Yo, la verdad, había reservado la expansión en the game, en game, en la tienda que tú dices, pero acabé reservándola en digitalmente, ¿vale? Para no tener problemas a primera hora. Aunque mira, los problemas han sido por los servidores de Destiny, como habéis visto. Esperamos, como os digo, pues que se solucionen pronto. La Halarhorn de hierro... ah, sí, de hecho, vamos a ir mirándola mientras viajamos. A nadie le gusta ver cómo viajan las naves, así que vamos a echarle un vistazo. Y creo que no he recibido nada más en plan... a ver, vamos a echarle un vistazo a esto. No he recogido, no he conseguido nada más en plan legendario, así interesante que enseñar ahora mismo. Tenéis la Halarhorn de hierro. Tiene las mismas ventajas, solo que aparentemente ahora podemos personalizarla más. Y bueno, vamos a empezar. Prestad atención porque aquí está el primer espectro. Revivir espectro, aquí lo tenéis. De hecho, es bastante distinto a los que hemos visto hasta ahora. Y bueno, ahí tenéis el primero. Y tengo un montón de cosas que hacer. Vale, vamos a ir por partes. Vamos a ir primero a recoger pues las cositas que nos quieren quedar. Y después haré rápidamente el easter egg de saltos para que lo veáis. Bueno, voy a pasar de coger eso, no lo necesito ahora. Aquí tenéis el depósito. Por cierto. Bueno, el depósito no, eso es Eververso. Eso es Eververso, perdón, me había equivocado. Parece que me pide hablar con los lobos, ¿sabes? Voy a hablar con el lobo. Ahora aparece el lobo como vendedor. No. Vale, vamos a leerlo. Mis camaradas, los señores de hierro, murieron intentando contener la Shiva. Desde entonces, he esperado... está haciendo silencio. Se ve un poco cutre, en verdad, como habla así, porque está muy quieto, ¿sabes? Con la voz épica, pero bueno. A ver, ¿qué quieren que mire aquí en Options? Vale, ahí me muestra lo de las cartas y tal. Oh, por cierto, mira, ya puedo conseguir esta ventaja, gracias a Dios. Sé que... no sé por qué no me deja cambiarla. Oh, no me pongas contactando con los servidores. No me asustes. Me ha costado entrar. No quiero irme ahora. A ver, ¿por qué no me deja desmontar? Oh, Dios mío. Uf, que no pase nada, por favor. Que no pase nada. Oh, mira, podemos volver a comprar los emblemas. Aquí ya de todo el estandarte, los shaders. Oh, Dios mío, me está asustando un poco... los avisos que me están dando de servidor. Por favor, que no se hagan más avisos, ¿vale? Hasta la vista. Vale, oh Dios mío. Bueno, crucemos. Vamos a olvidarnos de ese mensaje. Como que no lo vemos. Los señores de hierro murieron intentando contener la Shiva. En este momento empezó mi vigilia. Siempre supe que algún día ese mal volvería. Pues joder, que negativo eres, tío. Antaño las llamas de esta montaña eran un símbolo de la protección que los señores de hierro ofrecían a la humanidad. Ahora creo que te corresponde a ti encender de nuevo esas piras. Así que supongo que en esta misión nos pedirá viajar por la montaña por ahí para encender las nuevas piras, estas, bueno, las piras del Templo de Hierro. Hace mucho tiempo. O de hecho, supongo que se referirá a las del templo que hay ahí. Supongo que no tendremos que ir muy lejos, ahora iremos. Pero primero vamos a acabar de recoger lo que nos tengan que dar. Aquí tenemos a Tyra Karn, la nueva criptarca, archivista, ahí pone. Bueno, pone archivista, pero sí, también es la criptarca, como veis.
Oh, por favor. Tengo miedo, ya con el lag este que tengo. Vale, esperemos que no haya ninguna desgracia. A ver, esto me parece que... No, no me deja recogerlo todavía. Se supone que esta mujer te tiene que dar aventuras para conseguir... Pues para conseguir esos artefactos. Ya veremos cómo funciona eso. Aquí tenemos el templo. Y supongo que por ahí andarán lo de las campanas y todo eso. Ahora mismo, lo último que voy a hacer aquí en el pico de Fairwinter es enseñaros el easter egg de saltos, ¿vale? Que está por aquí. Es bastante divertido e interesante. O sea, no es spoiler para nada. No os preocupéis en ese sentido, ¿vale? Comienza por aquí. Es bastante complicado realmente, ¿vale? Según vamos subiendo. Así que esperemos que no me caiga una vez estemos bastante arriba. No sé si, mira, no sé si los suscriptores que hay por ahí abajo me van a seguir, si estarán dando cuenta. Uf, más me vale concentrarme ya desde bien principio. Porque hay algunas rocas que sobresalen, que están ahí para tiraros, así que hay que tener cuidado con eso. Vale, ahora desde aquí, pues no, hay lobos por todas partes. Desde aquí creo que había que bajar por... Bueno, que pasar por el lado, pero es que no veo muy bien. A lo mejor, espérate, es por ahí, es por ahí. Me estaba equivocando. Buen salto, Wild. Dios mío, no tan bueno, no tan bueno. Vale, vale, voy a concentrarme un poco. Voy a recordar, ¿vale? Mi niñez con Mario. Y voy a intentar hacer parkour de la mejor manera posible. Vale, estamos aquí. Ah, vale, de hecho es por aquí, vale, me estaba confundiendo. ¿Y esto qué es? Es como una hombrera de hierro. Es como la hombrera que vemos en la armadura. En la armadura del estandarte o algo así. Es interesante encontrarse eso ahí. No, no me había fijado. Y bueno, continuemos con nuestra aventura. La aventura de parkour de Wild Gamer. Aquí es lo primero que quería hacer cuando salí al juego. Vale, ahora tengamos un poco más de cuidado ya que estamos tan arriba. Tenemos que llegar allí arriba, chicos. O sea, queda camino, queda camino. Pero bueno, es divertido mientras no me caiga de momento. ¿Es por aquí, por aquí? No, lo veo un poco complicado llegar por aquí. Es más por aquí, de hecho. Mira, ahí tenemos a otro suscriptor. ¡Vamos, chicos, vamos! Cuidado con estos saltos, no nos pasemos tampoco. Vamos allá. Supongo que el otro... Mira, nos está siguiendo otro random por ahí. Estamos de aventura. Por cierto, espero que no se caiga alguien y que me empuje o algo así. Cuidado por ahí arriba, suscriptor. Y bueno, por cierto, mola un montón esto, o sea, en general se escucha el viento, el ambiente. Toda la experiencia esta de estar en esta montaña no sé, mola como se han currado esto. Mira bien arriba, te aviso, porque hay algunas rocas que sobresalen y que empujan. Son muy traicioneras. O sea, ya os informé de cómo se conseguía hacer esto en un vídeo hace tiempo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Seguro que muchos os habéis reído, jartado por eso. Vale, no estoy tan lejos al menos. Pero ha sido un poco desgracia para mí. Vale, ahora voy a concentrarme bien. Mira que estaba avisando yo de las rocas, ¿sabes? Pero bueno, vale, ahora ya más o menos sé cómo... Bueno, ya he estado aquí. Aunque por eso estoy yendo un poco más rápido y tampoco me la quiero jugar. Vamos a tener cuidado. ¡Oh, Dios! Acaba de caer este man por aquí, acabo de verlo. Cuidado, chicos, cuidado. Esto es peligroso. Ya me he matado una vez. Ahora hay que ir por aquí. ¿Era la roca esa? Me parece que era... No, esa no era. Era más adelante que me he caído. Era... Esa me parece la que me ha pillado. A ver, cuidado, cuidado. Oh, Dios mío, es intenso esto. Es intenso. Ya veréis cuando lo hagáis por vosotros mismos. Veréis que es intenso. En fin, bueno, repito, espero que lo estéis pasando bien. Continuad invitando a vuestros amigos y continuaremos pasándolo... Pasándolo bien aquí en Destiny. En fin, vamos a apreciar un poquito también el entorno. Dios, mira esas montañas, el atardecer que se ve por ahí. No sé si es el atardecer o es como el color excesivo. Me acojona un poco que se vean los ojos así, de ese color ahora. Pero bueno, continuemos con el trayecto. Parece que soy el que más alto va, me parece. Continuamos con esto con cuidado porque ahora ya se empieza a complicar de verdad. Puedo subir directamente. Voy a intentar no jugarme la mejor, ¿vale? Voy a intentar no hacer atajos, ¿vale? Y hacer las cosas lo mejor posible. Saludos a Glock, que acaba de convertirse en seguidor. Bienvenido. Voy a intentar no distraerme mucho tampoco mirando al otro monitor. Ahora tengo que saltar a esa. Vale, esto es un poco más complicado, ¿vale? Desde aquí.
pero no es tan tan complicado. Hay que tener cuidado. Voy con esta roca. ¡Uf! Es intenso, os lo digo. A lo mejor verlo no es tan tan intenso, pero hacerlo, hacedme caso, que es otra cosa, ¿eh? Porque a nadie le gusta tener que repetir las cosas, y menos toda esta cadena de saltos. Me pregunto cómo irán los suscriptores más abajo, que también me acompañaban. Vale, por ahí no es. Ah, mira, de hecho, ya hemos llegado. ¡Ya hemos llegado, señores! ¡Por fin! ¡Oh, esto lo puedo empujar! ¡Oh, Dios! Ojalá pueda matar a alguien con esto, en plan, ojalá. Ah, no se ha visto. Pero molaría haber tirado a alguien. Mira, tenemos a alguien aquí abajo. Tenemos a alguien aquí abajo. Debe estar en el templo, por debajo nuestro. Aquí tenemos el fuego. Y ahí tenemos el clúster Siva. Chicos, ahora ya sabéis cómo conseguir este clúster. Y ya estamos disfrutando de estas maravillosas vistas por primera vez. Esto es lo que tenéis que hacer por primera vez al llegar a la cumbre de Fairwinter, definitivamente. What the fuck es eso que se ve allá a lo lejos? O sea, no sé si será algo bugueado. Es que no puedo apuntar, obviamente, con nada ahora. Pero ya lo estaréis viendo. No sé muy bien qué es eso. Está más allá de las murallas, parece. Dios, cómo ciega el lago. Joder. Y, bueno, la verdad, se ve muy, muy guapo el entorno. Aquí ahora, obviamente, vamos a suicidarnos. Bueno, antes voy a ver si se puede subir un poco más. O sea, vi a gente intentando subir un poco más. Creo que no se puede subir más, pero... pero lo intentaremos, lo intentaremos. No vamos a tirarnos ya... tan rápidamente. Bueno, de hecho, ya hemos subido un poco más. ¡Wow! Ahí habéis tenido la caída. La verdad, ha sido mejor que saltar queriendo, ¿sabes? Es mejor matarse sin querer que queriendo. Oye, voy a tener que bajar. ¿O qué? ¡Dios, Dios! A ver si me está mirando. ¡Allá voy! ¡Oh, Dios, Dios! No me esperaba eso. ¿Me habrá visto? No sé si se han quedado tanto. Me parece que alguien sí que me ha visto por ahí. Habrán flipado, seguro, en plan, what the fuck. A ver si lo consigo volver a asustar. Bueno, ya vamos a dejar de suicidarnos aquí. A ver, la aventura que he recibido me parece que se tiene que hacer aquí en el pico de Fairwinter. Así que, wow, supongo que voy a tener que bajar, a ver. Sí, supongo que... sí, supongo que será aquí en el pico de Fairwinter. De hecho, ahí está el simbolito de la misión. Así que vamos a tener que bajar con cuidado. Vamos a hacer esta última misión. Bueno, no sé si haré más del directo. Vosotros diréis, ¿vale? He visto que se ha ido bastante gente del directo. Pero si vuelve más gente, si continuáis invitando a vuestros amigos y queréis que continúe este directo, pues continuaré. Obviamente sabréis que habrá más. Haremos directos de Crisol también. De hecho, ahora a lo mejor podemos ir a Crisol y probar un poco de supremacía para variar. Esos atajos de The Wild. Me fui... No tanto. ¿Puedo regresar? No. Pero no. Bueno, en fin, vamos a bajar lo mejor posible. Es más difícil bajar que subir, definitivamente. Vale, estamos aquí. Supongo que tendremos que ir por aquí. O sea, me la estoy jugando, pero porque supongo que... podré caer así, un poco más descuidadamente. Vale, ya... pronto llegamos, ya veo el puente. Vale, ¿qué pasa? Lo vuelve a intentar. No sé si se habrá caído o ya habrá llegado y ha bajado. O por qué sigue aquí. Pero bueno, yo ya tengo lo que quería. Suerte, suerte con tu aventura, porque no es muy fácil lograr eso. Supongo que aquí están algunos de los que han flipado antes conmigo, con mi super salto. Ahí está el puto amo. No sé si lo habrá visto, pero ha sido impresionante. Saludos a todos, chicos. Por ahí dice Wild la regla del audio. Vale, pues antes... aparentemente pensé que lo había arreglado. Voy a volver a ponerlo como estaba antes, al menos. Antes estaba un poquillo retrasado, me comentasteis, pero bueno, se supone que está mejor. Comentadme ahora qué tal se escucha. Ahora lo he vuelto a cambiar un poco. Y de todas maneras, no os preocupéis, porque volveré a ajustarlo en el próximo directo, ¿vale? En el próximo directo estará perfecto. Y como en este vídeo estoy básicamente comentando pues un montón de cosas por encima de lo que hago, ¿sabes? No es tanto reacción, pues no os preocupéis, no creo que sea tanta molestia. Como os digo, espero que ahora suene mejor, ¿vale? Pero más adelante lo resolveré de mejor manera. Y ahora ¿qué iba a hacer exactamente? Ah, sí, he recogido ya el... ah, sí, no puedo recoger. Voy a quitarme esto de encima solo por... es verdad, pues mira, voy a pasar de eso simplemente, ¿vale? Vamos a dedicarnos a hacer esta misión. Ahora vamos a encender las tres llamas del templo. Vamos a continuar investigando. Aquí tenemos la primera pira. ¿No se abre esta puerta? Tengo la sensación de que se abre. Pero, ah, bueno, de hecho, por ahí es por donde vinimos, en el pico de Fairwinter. O sea, a la cumbre de Fairwinter. Pensé que iba a llamarse el pico, pero acabó llamándose la cumbre.
¿Qué pasa? Me parece que ya tenemos a suscriptores aquí saludando. No sé si será suscriptor, pero al menos está contento aquí. Bueno, chicos, yo tengo una misión que hacer. Tengo que encender las pilas. Por cierto, estas escaleras no se pueden considerar muy bien escaleras, pero bueno. Vamos a encender las pilas. Acompañadme si queréis, suscriptores. Saludos, Ricky. Saludos a todos los que andéis por ahí por el directo, los que vayáis llegando nuevos también. Como os digo, si veo que va volviendo gente al directo y que también queréis que continúe con este directo, pues continuaremos sin problemas. De hecho, como mínimo echaremos una partidita de Crisol Supremacía ahora para acabar, si es que queréis acabar con él ahora. Cuadernos de hazañas. Vale, ahora tenemos que hablar con Tyra Karn. Quizá ahora es cuando nos dará la misión esa que os había comentado para conseguir uno de los artefactos. Pero bueno, quién sabe, es de las primeras misiones aquí en la cumbre, así que vamos a ver qué tiene que decirnos. Como veis, aquí es donde estará Tyra. Y también después trataré de hacer el easter egg de las campanas, ¿vale? Cuando Kralem consiga unirse. No sé si ya habrá conseguido unirse porque estaba en una larga cola. De hecho, a ver, un segundo. Oh, mira, de hecho, acaba de comentarme que ha entrado por Twitter, así que no sé, pronto le diré algo y le daremos. Ahora tenemos que hablar con Shiro, aparentemente. Ese explorador de la vanguardia. Y bueno, mucha novedad hasta ahora. Espero que la hayáis disfrutado. Por cierto, muchos de vosotros ya será muy tarde. Bueno, muy pronto ya para lo tarde que es, supongo. O sea, muchos habéis madrugado un montón. Y ha sido una putada que haya habido ese problema con los servidores. Pero la gente me comenta que ya comienza a ir entrando. Esperemos que no requiera cola más adelante, ¿vale? Que no haga falta hacer una cola para poder... De esto para poder jugar, joder. Reconocimiento para Cade y la vanguardia. Los registros que has encontrado muestran una gran ocupación de los caídos allá, en lo que Saladino llama las tierras pestíferas. He pedido refuerzos a la torre, pero... Pues yo y mi escuadra de suscriptores, por ejemplo. ¿Alguien que pudiera estar interesado? Bueno, lo siento por hablar de vez en cuando encima de algunos de estos personajes, pero... estaba comentando muchas cosas. Y ahora me parece que no me queda nada que hacer aquí en el pico de Fairwinter. Me sigue faltando el... ¿Cómo se dice? Bueno, me sigue faltando completar el easter egg de las campanas, que trataremos de hacer después. Pero bueno, ya está casi todo completado. Por ahí me comentáis que seguís escuchándome mal. Supongo que seguirá habiendo un poco de sincronización. Como os he comentado, en el próximo directo lo arreglaré, ¿vale? No os preocupéis por eso. Y bueno, ahora vamos a hacer, no sé, una nueva misión, o sea, una misión de más, ¿vale? O una partidita de Crisol, vosotros diréis. Y supongo que terminaremos el directo porque veo que se va yendo la gente. Si veo que vuelve, pues continuaremos con él, pero igualmente ya llevamos una horita de directo y también hay otras cosas que podemos hacer, en plan, en las que me tengo que centrar más concentradamente. Y bueno, aquí tenemos la primera partida. De hecho, espérate, quiero... Ah, mira, aquí tenemos el tesoro radiante. También podríamos hacer esto. De hecho... Ah, bueno, espérate. Tengo que invitar a Kralem, es verdad. Kralem ya debe estar en el juego. Mira, tenemos a Gothic también por ahí. A ver dónde tenemos a Kralem. Mira, aquí está. Vale, voy a mandar... Voy a invitarle a... A de esto. Vamos a ponerme... Voy a ponerme el este, los cascos, ¿vale? Y voy a invitarlo. Y continuaremos el directo con él, ¿vale? Al menos este último asalto. A ver, ya lo he invitado al grupo, voy a enviarle un mensaje por Twitter rápido. Por ahí Ricky comenta que se escucha todo bien, es que es lo que comenta. Hay gente que comenta que se escucha perfectamente, como dice Manu y Ricky. Otros dicen que se escucha mal, no sé si será porque realmente lo escucháis mal o porque están troleando. Pero como os digo, en el próximo directo trataré de ajustarlo lo más perfectamente posible. A ver, ahora vamos a hacer el grupo, voy a invitar a... Bueno, de hecho, se supone que ya había invitado a Kralem. Ah, bueno, lo he invitado al juego, de hecho. No sé si estará viendo mi directo, pero si está de directo o él algo, avisadle de que ya lo he invitado, ¿vale? Así no hace falta que le diga nada por Twitter. Aquí está el Crash Bandicoot este. Invita a Gothic, pues también invitaría a Gothic, pero es que no sé qué estará haciendo, o sea... Voy a invitarlo, pero no sé si tendrá las notificaciones activadas, desactivadas o qué. Oh, bueno, de hecho, me he unido. Kralem. ¿Qué pasa, tío? Únete ahí rápido, tío. Vamos a hacer un asalto. No me jodas, tío. ¿Estás de directo tú? Bueno, pues yo ya llevo una horita de directo, ¿sabes? De mi directo ya se están empezando a ir. ¿Cuántos sois en vuestro directo? ¿Qué estás en YouTube?
Ya. Verás qué divertido. ¿Recuerdas el centurión? Por cierto, ahora no os estáis perdiendo nada. Este es el asalto y el sable oscuro, solo que... es de más nivel, aparentemente. Por cierto, no sé qué nivel está, en verdad. Me he metido aquí de one. Pues los hermanos centuriones están bastante cabreados. Bueno, no tanto, en verdad. Yo no he notado... para volar el núcleo del acorazado. Si lo consiguen... Ah, vale. Eso sí. Con él. Debes asegurarte de que eso no suceda. Ah, sí. Voy a invitar a Gothic. No sé, a ver si quiere unirse también. No me deja invitarlo a la escuadra. Ah, bueno, a la escuadra obviamente no, pero bueno, voy a invitarlo al grupo y a ver qué dice. No, yo voy con otros dos suscriptores, pero sin hablar ni nada, ¿sabes? Muy del palo. Ah, sí, o facilita, sí, yo mismo he comentado que era fácil, pero divertido. Ah, bueno, pues ocúpate de ellos. Ya he abierto mis recompensas y eso. Ah, de hecho, no es el de sable oscuro, es el de los hermanos escudo. Saludos, Miguel. Bueno, Kraden, voy a salir de este grupo, tío, y después nos unimos. Cuando acabes, me invitas a Crisol o algo. ¿Por qué crees que estrellaron? ¿Eh, qué? Se supone que son 5 de historia, ya veremos. Supuestamente. Lo que es acabar con Shiva. Luego no sé si habrá más misiones. Obviamente habrá cosas que hacer. Aventuras, ¿sabes? Las 5, vale, tío. Vale, tío, pues hasta luego. Que vaya bien. Sí. A ver, yo no puedo avisarlo cuando acabe la historia él, ¿sabes? Ya me dirá él, pero bueno. Bueno, chicos, vamos a hacer el asalto, vamos a concentrarnos a ello, a lo que vamos. Y como os digo, no sé si acabaré haciendo yo la historia entera, como os he comentado varias veces, en plan todo en directo, porque ahora se está empezando a ir la gente, ¿sabes? Supongo que muchos han madrugado demasiado y han dicho, bueno, los servidores están down, pues mejor descansar, ¿sabes? Y sí, o sea, como que era 3:40. Bueno, igual tienes razón, 3:40 era luz de las botas. No sé de qué luz, qué nivel de luz es este asalto, la verdad. No sé si será muy complicado. Espero que no nos sea muy complicado, porque quiero pasármelo, conseguir el tesoro radiante y enseñaros lo que hay, ¿sabes? A ver, voy a activar esto también, de hecho. ¿Lo he activado? Vale, sí, ahora sí que está activado. ¿Y qué más iba a hacer? Ah, sí, voy a activar una pesada, ¿por qué no? Así hacemos las cosas un poco más rápido. Bueno, chicos, invitad a todos vuestros amigos. Como os digo, se había ido bastante gente, pero si volvéis a invitar a vuestros amigos, si vuelve a llenarse el directo, continuaré con él. Uf, de hecho, se ven complicadillos, pero podemos hacerlo, chicos. Voy a mirar si hay modificadores, de hecho. Deberían haber, así que vamos a ver qué modificadores hay. Miradlo vosotros también, la quemadura de arco, chicos. Así que todo el mundo, ya sabéis, super célula Zalo, obviamente. Vale, puedo mejorarla, ¿no? Voy a mejorarla. Voy a mejorar esto y voy a mejorar esto. Y bueno, vamos a repartir. Ponemos armas de arco, como os digo. Han muerto, joder. Ya han muerto. Mira, tengo la espada esta, me irá bien, en verdad. A ver, chicos, aguantad ahora cuando os reanime, ¿eh? Cuando os reanime más os vale tener un poco más de cuidado. Como veis, no está... ¿cómo se dice? Exactamente fácil. Por cierto, me voy a cambiar también la subclase, no os preocupéis, ¿eh? No se me ha olvidado. Solo que quiero despejar esto rápido. Ah, bueno, de hecho, claro, es heroico. Se pueden reanimar, así que... vale. Bueno, voy a ponerme esto. Como veis, no está mejorado, pero porque en la Play no he jugado tanto como en la Xbox. En la Xbox ya están todos subidos, pero aquí aún me falta subir. Aún así... wow, cómo se los cargan, tío. Aún así espero no tener muchos problemas. Dios mío, no esperaba...
Bueno, sí, en verdad sí que me esperaba que estuviesen tan hardcore, ¿sabes? Lo que no había mirado la dificultad al principio. Pero podemos hacerlos, chicos, si os concentráis, lo hacemos de one. Esto no es tan complicado como parece, es simplemente que cuesta bajarlos. Ponemos armas elípticas, como os digo, ¿vale? Armas con daño de arco. Y bueno, continuemos con la masacre. Me la juego un poco incluso, pero soy wild. Hoy me he puesto mi camiseta de Destiny, así que es imposible que fallemos este asalto. Es wild con la camiseta de Destiny. Hoy voy a ver si tengo algún sniper con daño eléctrico. Pues no tengo sniper con daño eléctrico. Me voy a quedar con la pistolita, de hecho, y ya está. Vosotros, centraos bien en cargarse bien al tanque. Y en defender, o sea, hay que ponerse las pilas. El asalto es de 3.50, comentan por ahí. Pero eso no es nada para nosotros. Somos 3.35, pero esos puntos de diferencia no significan nada. Vale, chicos, vamos allá. Si tenéis supercélula, obviamente os la recomiendo que os las pongáis. A los de mi asalto y a vosotros cuando hagáis los asaltos heroicos, al menos los de esta semana, obviamente os recuerdo que este arma es la mejor que podéis utilizar, sinceramente. Que tenía unas botas de 3.40. ¡Oh! ¡Oh! Es verdad que los peculiares ahora vuelven a darte cosas buenas. Se me había olvidado y... pues sí, probablemente he borrado cosas buenas sin darme cuenta. Ha sido una desgracia. Acabo de pensarlo, ¿eh? Siento que hayáis tenido que ver, pues eso, lo que ha pasado antes. Bueno, chicos, vamos allá. Hay que bajar a este tanque. Despejamos, pero también hay que darle al tanque, porque si no esto no acaba nunca. Vamos a ser los primeros en hacer un asalto heroico. No creo que seamos los primeros. Pero bueno, a lo mejor somos los primeros en recibir una buena recompensa de este asalto. Tengo las tres monedas activadas también. ¡Oh! ¿Esto está abierto? ¿Desde cuándo esto está abierto? Quiero ver qué hay. Es decir, nunca había visto esto abierto, que yo sepa. ¿A dónde? ¿What? ¿Cómo? O sea, ¿en serio? ¿Eso estaba abierto siempre? Nunca me había fijado en que esto estaba abierto. Pero bueno, ahora creo que voy a activar el super ya. Sí, voy a activarlo ya, y de paso también hago unos cuantos orbes que para que utilicen mis suscriptores aquí. Y vamos, chicos, poneos las pilas. No sé quién ha caído por ahí, pero ahí está el otro suscriptor para darte apoyo. Entre todos, chicos, lo conseguimos. La luz de todos hace al guardián perfecto. A ver, tú no tires tanto para atrás. Vamos a volver a darle al tanque. Va bajando, o sea, le vamos dando poco a poco. Obviamente es más difícil porque como que... ¿cuánto es? Como casi 20 puntos de luz más difícil de lo que deberíamos traer aquí, ¿sabes? Pero bueno, no me la voy a jugar a bajar ahí ahora mismo, así que... voy a tratar de sobrevivir. También voy a intentar joder a este un poco aquí. Ahí estamos. Cuidado con esos icónicos, tío. Esos icónicos te dan un toque con el daño y ya la has liado. Espero que no les debe quedar mucho para reaparecer. Oye, tirad hacia atrás. Gracias, Malaise. Gracias, porque estaba muerto y lo sabéis. Si no fuese por él en ese momento habría muerto. ¿Y por qué mueres, tío? hay que concentrarse, no queda tanto. Este ya debería estar casi acabado. Tú... ¡No! ¿En serio me estaba apuntando a mí? No me he dado cuenta. Bueno, ¿por qué no haces directos en YouTube? Comenta, es mejor. De hecho, este podría hacerlo en YouTube, porque suelo hacer directos en Twitch porque se pueden proponer canciones. El chat está más guay, en verdad, y ya estoy acostumbrado a hacerlos aquí. Pero bueno, este sí que podría haberlo hecho en YouTube, no sé, porque no estamos poniendo música ahora mismo. De hecho, podríamos poner... ahora, de hecho, intentaré poner música, ¿vale? Si no hay problemas ni nada. A ver, vamos a... tener un poco de cuidado porque empiezan a llegar refuerzos y también caen suscriptores. Y estamos muy... muérete. Cerca de acabar con esto. ¡No! Menos mal, mira, ya está. Y no te quemes, güey, no te quemes, que te estoy viendo. Bueno, lo hemos conseguido. Oh, ahora somos 60, chicos. No sabía que había bajado tanto el directo. Para los que no lo sepáis, este es uno de los nuevos asaltos. En plan, es de la nueva lista de asaltos. Ahora conseguiremos el tesoro radiante en cuanto acabemos este asalto. Sinceramente, espero que no se complique mucho al final. Estos suscriptores tienen que empezar a ponerse las pilas si quieren acabar con los jefes al final. Dios mío, es que están muy duros realmente. Joder. La verdad, no sé si deberíamos rendirnos, tirar hacia atrás
y hacer otra cosa, porque esto en verdad está muy complicado. O sea, con estrategia y entre los tres cubriéndonos se puede hacer. Podemos reanimarnos, ¿sabes? No es que sea un ocaso. Pero es casi... Bueno, son muchos puntos de diferencia, ¿sabes? Pero como os digo, se puede, así que vamos a intentarlo. No vamos a rendirnos aquí. Vamos para allá, chicos. Por cierto, bienvenidos a todos, chicos. También a los que vayáis llegando nuevos. Espero que lo estéis pasando bien. Ah, por ahí algunos comentáis que no tenéis la One o PS4, pero bueno, para eso estoy haciendo directo también para todos aquellos que no podéis tener Rise of Iron todavía. También espero que lo consigáis pronto. Y lo siento por esa moto que habéis escuchado, tíos, a veces suenan demasiado, joder. En fin, vamos a pillar especial y vamos a hacer unos cuantos orbes ahora para empezar. Con cuidado, porque joder, sigue estando complicado esto, aún estando con el super activado. Vamos. Bueno, al menos hay daño eléctrico. La verdad es que eso está bien para este asalto, porque la mayoría de cabal tienen daño solar, ¿sabes? No está el modificador que hace que no tiren para atrás los de los escudos. Eso está bien también, así que no es tan complicado. Obviamente es complicado porque hay una gran diferencia de luz, pero podemos, chicos. Así que venga, a por todas. A ver, puto amo, ten cuidado y ven por nosotros. Con cuidado, porque sigue estando el coloso por ahí vivo. Cuidado, he dicho. Oh, Dios mío. O sea, si vas a morir, no me reanimes, porque es lo mismo, ¿sabes? Es otro guardián muerto. Oh. ¡Wow! Esa no me la esperaba. Esa definitivamente no me la esperaba. Es que, well, es diferente a ver a que estar jugando el DLC. Un momento, ¿cómo? No he entendido muy bien eso, pero... Pero bueno. Ah, vale, el ID de Twitch, comentáis por ahí. Bueno, chicos... Vamos allá, concentraos, los que estáis conmigo en la escuadra. Sé que también estáis viendo el directo, así que concentraos. Oh, mira que ya estaba todo bien despejado. Había hecho un montón de orbes por ahí. Por cierto, he hecho un montón de orbes. No sé por qué no estáis tirando más supers. Me parece que soy el único que ha tirado supers hasta ahora. Vamos a despejar rápido esos escudos. Los escudos los odio realmente. A ver. Cuidado con esos cohetes, que no hay daño solar, pero como si lo hubiera, ¿sabes? O sea, te baja más rápido que si hubiese daño solar, de hecho. Sal aquí. Vale, menos mal que se lo han tirado a él, porque si no me habría pillado un poquillo ahí. Vamos, vamos, vamos. Oh, Dios mío, la verdad es que esta pistolita tiene buen impacto, Vamos, vamos. Bien concentrados, o sea, como si esto fuese tremendo desafío, o sea, bueno, realmente lo es, ¿sabes? O sea, es mucho más nivel de luz del que traemos. Me parece que por eso se ha ido tanto gente, porque es un asalto que ya han visto muchos, ¿sabes? Pero las recompensas es otra cosa, chicos. Las recompensas son otra cosa. Y ya estamos llegando al final, así que preparaos, chicos. La espada no sé si quitármela, es que no tengo otro arma de arco que poder utilizar así en plan pesada, si no me equivoco. A ver, voy a mirar si tengo algún exótico de arco. Creo que no, ¿sabes? Por eso estoy un poco yo fastidiado con los de esto. Pero la espada también me irá bien para cargarme algunos cabal rápidamente en cuanto salgan los refuerzos y todo eso, que también molestan mucho. Vale, chicos, preparados. ¿Qué haces con la espada de fuego, hijo mío? O sea, ¿qué? Creo que vayan a daño eléctrico, todo el mundo, daño eléctrico, por favor. Espero que me entendáis, ¿vale? Espero que miréis los modificadores y me entendáis. Vale, mira, yo tengo la eléctrica. ¿Qué pasa? Esta no es la excepcional. De hecho, puedo ponerme la excepcional, pero es que, claro, tengo supercélula Zalo y supercélula Zalo me cunde mucho también. Estaría bien que alguien hiciera el truco ese para que no se mueva este. Es que es normal. Es que con el nivel de dificultad que hay es normal. Espero que nos reanimemos rápido. Vamos, vamos, vamos. Y que no vuelva a saltar. Vale, podemos, chicos, podemos. Todos con daño eléctrico, Buena concentración. Cuidado con los refuerzos siempre que aparezcan. Hay que encargarse de los refuerzos en cuanto aparezca. Debe ser de... Joder, no me esperaba esa. Pensé que se estaba centrando, ¿no? Hay que centrarse en los refuerzos también, chicos. Bueno, hay que centrarse en todo, sí que podemos, así que vamos a por todas, chicos. La super no la quiero gastar todavía, porque luego sí que vendrán refuerzos más problemáticos que estos de aquí, por eso no quiero gastarla todavía. Pero también iría bien para hacer orbes mientras tanto, pero como no hay otros orbes por aquí para regenerarla rápido, prefiero tenerla por si acaso.
Vale, venga, chicos, primero los de estos, si se puede. Hay que tener cuidado del jefe, obviamente, pero hay que bajar rápido a los refuerzos. Bien rapidito. No es tan difícil, en verdad. O sea, no está el modificador que hace que los de los escudos sean tan problemáticos. Así que a por todas. Y por cierto, para los que no sepáis exactamente qué hacemos aquí, este es, se podría decir que uno de los nuevos asaltos. Es la nueva lista de asaltos, Crisis Shiva. Y aquí podemos obtener nuevas recompensas y cosas guays. Así que a por eso hemos venido. Esperemos que sea así. A ver, tú. ¿Dónde ha ido? No, o sea, no ha acabado de dar el golpe, ¿sabes? Me he quedado tan pillado como él, me parece. Oye, ya deberías irte de aquí. ¿Por qué no te vas de aquí? ¿Puedes irte de aquí? Ahí estamos. Vale, y ahora todos a por los refuerzos, chicos. Que no salgan ni de la puerta. Oye, ¿cómo me he quedado? ¿Cómo puñetas me he quedado sin de esto, tío? Uf. No quería sacar la sube porque estaba jodido. Ahí vamos, chicos, aguantad, aguantad. Ahora sí voy a sacarla. Y vamos, tíos, aprovechad esto, ¿eh? Hay que hacerlo, hay que conseguirlo. A ver, voy a aprovechar para despejar. O sea, voy a reanimar también, pero mejor despejar y reanimar tranquilo que jugármela. Y además así hago orbes. Vamos, chicos, aprovechad esos orbes. Utilizad bien esas espadas. Y a por todas, chicos, a por todas. Hay que concentrar. ¿Qué cojones hace este man ahí? Eso es, vete. O sea, ¿what? Vale, a ver si ahora viene su hermano. Ahí está su hermano. Vale, vamos a hacer que se vaya rápido. Esto es más fácil, hacer que se vaya. Vigilar los refuerzos, eso es lo más importante. Y después al final, chicos, os quiero ver bien, al 100%, ¿eh? Quiero que las supers las uséis bien contra los jefes. Quiero que estéis bien concentrados. Voy a utilizar la espada también. Oye, ¿sabéis que hay daño eléctrico, chicos? Deberíais estar... ¡Es impresionante, tíos! ¿Por qué hacéis eso con las espadas? Y lo más impresionante es ¿por qué voy yo detrás de ellos con la espada? Bueno, vamos a hacer, sinceramente, un intento más, porque estos suscriptores tampoco están muy, muy al máximo. O bueno, si están al máximo, pues no son capaces de más. Y es que es complicado, ¿vale? A ver, quiero conseguirlo, pero tampoco quiero perder el tiempo aquí, ¿sabes? Así que vamos a hacer un intento más. Poneos las pilas, si podéis. Voy a intentar distraer a Valus mientras tanto. Creo que los hermanos saben que estamos... Vamos, chicos, espero que en el directo también estéis dándolo todo, en plan, apoyando y eso. He muerto por la explosión, o sea, por el explosivo que había al lado mío, ¿sabes? Si no, no habría muerto. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Es durito, es durito. ¿Te dieron la cosa para subir de nivel 40? Sí, me dieron el objeto ese para subir a 40 rápidamente. Pero no lo he utilizado todavía, lo utilizaré con otro de los personajes que sí necesitan llegar a 40, obviamente. Lo haré con un personaje totalmente nuevo, supongo. Más adelante, porque aquí en la PlayStation todavía no he subido, por si no lo sabéis. En la Xbox sí que ya tengo los tres personajes al máximo. Y eso de subir a nivel 40 no me sirve de nada. Pues está muy complicado. Pero antes no hemos muerto por el jefe este, antes hemos muerto por los refuerzos. Bueno, ya me entendéis, ya habéis visto qué ha pasado. Vamos, chicos, a darlo todo. Uf, ¿cómo se pone el Valus este? Podrían haber hecho que se calmase un poco más este jefe. Bueno, mira, yo lo distraigo. No te pongas al lado. Wow, espérate. No me había dado cuenta de que habían aparecido los refuerzos también. Yo sigo aquí de directo, chicos. No, yo en YouTube no estoy de directo. Ya haré directos en YouTube más adelante, pero sinceramente prefiero hacerlos en Twitch porque se puede proponer música y eso. En este no lo estamos haciendo, pero bueno, porque ya estamos acostumbrados. Y bueno, ahora nos vamos a ir a órbita porque hasta aquí hemos llegado, pero definitivamente no vamos a pasar de aquí. O sea, está muy complicado y ¿qué queréis que os diga? Tampoco vamos a perder el tiempo con esto. Así que no sé si acabarlo ya, es que ya somos bastantes pocos. Creo que voy a acabarlo ya, supongo que habrá mucha gente que se habrá ido a descansar, ya otros que estarán todavía en el colegio. Así que más a la tarde probablemente haremos otro directo, ¿vale? Espero que lo hayáis pasado bien en este. Hemos hecho las dos primeras misiones, de hecho tres, porque había otra en el pico de Fairwinter que hemos hecho ahí. Hemos hecho el Easter egg, la verdad ha estado bastante bien este gameplay, hemos pasado genial. Y como os digo, señores, esta tarde habrá otro directo, así que estad preparados por ese directo. Y bueno, chicos, espero que lo hayáis pasado bien y espero veros en el próximo directo.